No puede ser. Nos vendieron los víveres más caro de lo normal. No es la primera vez que pasa, Daniel. La gente del pueblo no nos quiere. ¿Pero por qué? ¿Qué les hemos hecho? Si nosotros no nos metemos con nadie. Los seres humanos son así, Daniel. Responden con hostilidad ante lo que no conocen. ¿Sabes? Va a ser una labor prácticamente imposible hacerles entender la filosofía de nuestra comunidad. Pues ojalá se pueda, maestro. Ojalá se pueda. ¡Maestro, deténgase, mire! No, espera, Daniel. ¿Qué? Tal vez no deberíamos intervenir en su destino. Esto es una señal. Sí. El suicidio puede convertirse en una liberación muy especial para las almas atormentadas. ¿Qué? No, maestro, perdóneme, pero yo no me puedo quedar cruzado de brazos. Oye. No te me acerques. No, tranquila. Tranquila, no voy a hacer nada. ¿Sí? Solamente creo que deberías pensar mejor en lo que vas a hacer. Ya lo pensé mucho. Es lo mejor. No, mira, siempre hay otra solución. Lo que pasa es que a veces no las vemos. ¿No crees que sería un error que tú te tiraras y te dieras cuenta cuando estás cayendo que era un error? ¡Ay, mira, ya cállate y lárgate de aquí! ¡Tú no sabes nada de mi vida! Bueno, ¿por qué no me cuentas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Sandra. Pero no quiero hablar, que te largues de aquí. Ten cuidado, Daniel. Podrás meterte en problemas muy graves simplemente por querer ayudar. No. Sandra, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Perdiste a alguien? ¿Un novio? Mi madre murió y ahora no tengo familia. No tengo a nadie. Sandra, yo te entiendo. Mira, yo tampoco tengo familia. Mi madre murió hace algunos años. Y mi papá es como si estuviera muerto porque él ni siquiera se interesa por mí. Deja de inventar cosas y no te burles de mí, imbécil. No vas a lograr nada. Nada. Anda, lánzate ya. ¡Tírate! Acaba con esto de una vez por todas y deja de sentir lástima por ti misma. Yo no estoy jugando. ¡Claro que me voy a lanzar! No te creo. ¿Sabes por qué? Porque tienes un grave problema, muchachita. Eres egoísta y muy cobarde. Lo único que haces es compadecerte de ti misma. ¡Maldita! ¡Tú no tienes ni idea de mi vida! Sandra, Sandra, por favor, baja de ahí. Habla con el maestro. Dile lo que me pasa. ¡Venga! ¡Aquí ya! Gracias. Llevaba 2 días sin comer. Está buenísima esta quesadilla. ¿Ya ves? Si te hubieras tirado, no disfrutarías de todo esto. ¿Es cierto que no tienes familia? Sandra, no te enojes conmigo. Sé que lo que te dije fue muy duro, pero era la única manera de hacerte reaccionar. Anda. El maestro es una persona muy sabia, Sandra. Créele lo que te dice. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y por qué se visten así? No me digan que son unos ángeles que vinieron a salvarme, ¿o qué? Pertenecemos a una fraternidad, Sandra. Una comunidad de hombres y mujeres que yo inicié para distanciarnos del mundo. De un mundo que no comprende gente distinta como tú. Nos llamamos los hijos del paraíso. Ya había oído de ustedes en las noticias. Pero mucha gente en el pueblo no los quiere. Claro. Claro, Sandra, igual que hay gente que no te quiere a ti. Pero vas a ver que cuando estemos en la hacienda del maestro, te vas a sentir muy cómoda. Hasta te vas a quedar a vivir con nosotros. Bueno, eso ya veremos. Yo lo único que quiero ahorita es dormir, por favor. Vamos.
Hermanos. Hermanos, vengan. Quiero presentarles a un ser muy especial. La divinidad nos ha traído a Sandra. Ella viene a conocer nuestra fraternidad y de verdad esperamos de todo corazón que pueda unirse a nosotros para siempre. Quiero pedirles de corazón que la hagan sentir que esta es su nueva familia. ¡Hola, Sandra! Hola. Bienvenida, Sandra. Yo estoy segura que no te vas a arrepentir si te unes a nuestra fraternidad. Gracias por todo. Teresa, por favor, llévala a su nueva habitación, dale un cambio de ropa, etc. Sí, maestro. ¿Me acompañas? Sí. Sandra. Sandra, no te espantes. Las armas son exclusivamente por precaución. Hay gente en el pueblo que no nos quiere, eso es todo. Está bien. Vente. Vamos. Hermanos, regresen a sus labores. Es bonita, ¿no, maestro? Ten cuidado, Daniel. Ten mucho cuidado. Recuerda que solo yo decido las parejas aquí. Sí, señor, no lo he olvidado. ¿Le puedo preguntar algo, maestro? Eso que dijo ayer en el puente sobre el suicidio, que puede ser una forma de liberación. Eso es algo en lo que yo creo firmemente, Daniel. Pero no es momento para hablar de cosas trascendentales. Me gusta mucho la hacienda. ¿Ves? Te dije. Daniel. ¿Sí? ¿Es cierto que tu mamá murió y que hace mucho que no ves a tu papá? Mira, mi papá era un alcohólico. Mi mamá tuvo una terrible enfermedad. Sufría mucho a su lado. Y al final, pues sí, murió. ¿Y qué pasó con tu papá? Yo decidí alejarme de él. La verdad es que él no me trataba muy bien. Estuve perdido, vagando durante varios años, hasta que encontré a los hijos del paraíso. Tu vida ha sido muy dura. Pues, si no hubiera sido por la hermandad, yo no te estaría contando todo esto. ¿Pero por qué no mejor me hablas de ti? Pues, mi vida ha sido muy parecida a la tuya. Mi mamá no conseguía trabajo fácilmente, así que íbamos de aquí para allá y por eso yo no tengo amigos ni raíces. Luego consiguió un trabajo en Canadá y no me pudo llevar, así que me quedé con unos amigos. Ella murió en un accidente de coche y ni siquiera pude ir a su sepelio. Daniel. Maestro, le estaba mostrando a Sandra la hacienda. Me parece mucho más importante que le muestres cómo es nuestra filosofía. Sí. Sí, ya me explicó eso también. Y, maestro, quiero ser parte de su fraternidad. Espero que lo tomes muy en serio, Sandra. Sí. Antes de ser bautizada, debes recibir una iniciación, una serie de pruebas muy difíciles. ¿Estás dispuesta? Sí, claro. Claro que estoy dispuesta. Con tal de quedarme a vivir aquí, estoy dispuesta a todo. Ya veremos. Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Lo estás haciendo muy bien. Son las ganas de entrar a la fraternidad. Pero es muy dura. Pero todo tiene una recompensa. Vas a ver que cuando formes parte de la hermandad vas a ser muy feliz. Con que tú estés aquí, yo soy feliz. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Lo que pasa es que el maestro es el que decide cómo se organizan las parejas aquí. ¿Qué? Pero, ¿cómo? No entiendo. Eso no es justo.
Es una locura. ¡Daniel! ¡Daniel! Te llama el maestro. Deja en paz a Daniel. Si quieres entrar con nosotros, tienes que hacer las cosas como las manda el maestro. ¿Entendiste? Hola, ¿quiere conocer nuestra filosofía? Hola, ¿nuestra filosofía? ¿Quiere ser parte de nuestra comunidad? Buenas tardes, le doy... Daniel. Hijo. ¿Tú qué haces aquí? Te busqué por medio país. Gracias a que le escribiste a tu amigo Carlos, es por él que te encontré. Bueno, pues ya me viste, ¿no? Estoy muy bien, por si te interesa saberlo. Adiós. Hijo, he cambiado en estos años. Ya no bebo. Necesito que me des una oportunidad. Bueno, ¿y tú no crees que es un poco tarde para eso? Ahora tengo una familia. Y sí soy feliz con ellos. Sí, ya oí en el pueblo de esa secta. Son una bola de locos. No puedes seguir ahí. Daniel ya es mayor de edad, señor. Por lo tanto, es completamente libre de decidir lo que quiere hacer con su vida, ¿no cree? Usted está corrompiendo la vida de mi hijo, su mente y la de todos esos jóvenes que viven en esa hacienda. Le advierto, soy periodista y lo voy a denunciar. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Así es como demuestras que has cambiado? Sigue siendo el mismo egoísta que pasa por encima de los demás. Igual que con mi madre. Permiso. Sandra, has elegido entrar a los hijos del paraíso. ¿Prometes ser leal? Lo prometo. Serás bendecida por el infinito poder de la energía universal. A partir de ahora te unirás a la naturaleza por medio del placer. Que no entre nadie. Haz lo que sea, pero que no entren aquí. ¡Vayan! ¡Daniel! ¡Sandra! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos atacan? Es la gente del pueblo que no nos acepta. Pero no te preocupes, no es la primera vez que pasa. Y tampoco va a ser la última. Tengo miedo. No, no. No va a pasar nada. Los guardias siempre los ahuyentan. No te preocupes. Daniel, no he dejado de pensar en ti. Creo que tú también sientes algo por mí. Sandra. Sandra, yo... Decisiones toda la vida. Decisiones tuyas y mías. Tuyas y mías. Sandra. Daniel. Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. ¿Qué han hecho? Han violado nuestra ley. No pueden unirse sin mi permiso. Maestro, es mi culpa. No es verdad. Sandra, no trates de protegerme. Fue mi culpa. Yo la traje para acá. Me aproveché de la situación para estar con ella. Daniel, no pudiste esperarte a que yo autorizara la unión. Lo hubiera hecho sin ningún inconveniente, lo sabes, ¿verdad? Pero ahora has preferido actuar a mis espaldas. Aunque sabes lo que eso conlleva, un castigo muy severo, pero más aún tú, que eres mi protegido, tendré que castigarte mucho más duro. Raúl, llévatelo.
Se lo ruego, maestro. Por favor, perdónelo. Por favor, quítele el castigo. Lo que le están haciendo es inhumano. Es el castigo justo. Para el hombre que espero algún día pueda reemplazarme, nada más. Pero es que usted predica la libertad y el placer y no lo aplica a todos por igual. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis enseñanzas? ¿Qué no sabes que la libertad exige un líder? Perdón, maestro. Yo no quería cuestionarlo. Se lo juro que entre Daniel y yo no pasó nada más que un beso. Y no se va a volver a repetir. Dime algo, Sandra. ¿Tú eres virgen? Sí. Tengo un futuro preparado para ti, solamente para ti, preciosa. Pero por favor, quítele el castigo a Daniel, por favor. ¡Raúl! Maestro. Que liberen a Daniel y lo curen. Sí, maestro. Permiso. Gracias, maestro. Gracias. No es necesario. No es necesario. Solamente quiero que recuerdes que me prometiste algo. Tranquila, no te asustes. Soy yo. ¿Qué haces aquí? Supe que hablaste tú con el maestro para que me levantaran el castigo. ¿Podía permitir que te trataran así? ¿Cómo te sientes? Mejor. Sandra, yo quería darte las gracias. Tú tomaste tu decisión. No. Le prometí al maestro que no. No le vamos a hacer caso, Sandra. Esta vez no. Yo te prometo que voy a hablar con él y lo voy a convencer para que seas mi pareja. Nada me haría más feliz en el mundo. Pero no quiero esperar hasta que él nos dé permiso. Yo tampoco. ¿Quiere formar parte de nuestra comunidad? Lea el volante. ¿Ustedes? ¿No? Hola, un volante para que se entere de nuestra filosofía. ¿Qué le pasa? Tranquila, no le voy a hacer daño. Solo necesito hablar con usted sobre de mi hijo. Oiga, ¿pero por qué hizo eso? Perdone, pero es que no quiero que el señor Marcos me vea hablar con usted. ¿Marcos? Marcos Escalante, el que ustedes llaman el maestro. Lo he investigado. Ese tipo tiene un pasado turbio como corredor de bolsa. Estafó a varias personas de muchos millones. Inclusive se le ha acusado de haber agredido a personas ancianas para quitarles su dinero. Mire, ¿sabe que ya no me diga mentiras sobre el maestro? Sí, ya déjeme ir. Está bien, no le diré nada más. Pero es que la otra vez que la vi, sentí que usted era diferente a los demás. Por favor, necesito que me ayude. Dele esto a mi hijo. Dígale a Daniel que me llame. Discúlpeme, pero yo no puedo ayudarle. No está permitido usar teléfonos en nuestra comunidad. Se lo ruego. Necesito una oportunidad para poder platicar con mi hijo. ¿Hablaste con mi papá? Él está muy preocupado por ti. Me pidió que te entregara este celular para que le llames. No, es que yo no tengo absolutamente nada que hablar con él. Bueno, a lo mejor sí tienes que hablar con él. Tú has estado muy triste y a lo mejor así se podrían arreglar las cosas. No serviría de nada, entiéndelo. Bueno, quizás sí. Él se ve muy arrepentido. Dale una oportunidad. No sé. Él está persiguiendo nuestra fraternidad. ¡Es nuestro enemigo! Bueno, él me dijo que el maestro es muy malo. Que en el pasado ha hecho muchas cosas malas a personas. ¿Lo ves?
¿Lo ves? Ya está inventando historias para manchar la imagen del maestro. No, Sandra, yo no voy a hablar con mi papá y tú tampoco vas a hablar con él. No pasa nada. Sigues pensando en Sandra, ¿verdad? No deberías. El maestro puede volver a castigarte. ¿Quieres callarte? Discúlpame. Discúlpame. Creo que debería de discutir esto con el maestro. No, Daniel. Hermanos, hermanas, esta noche quiero hacerles un anuncio muy especial. He decidido tomar una nueva esposa para que me prodigue felicidad. Y esta mujer... serás tú, Sandra. Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo y el mío. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Sandra, querida, ven. Ven acá. Puedes hacer es olvidarte de ella, ¿eh? Digo, desde ahora ella es una mujer inalcanzable para ti. Maestro. Sí. Yo quería pedirle que reconsidere su decisión. Yo quiero a Sandra. Y quiero pedirle que nos permita estar juntos. ¿No te atreves? ¿Eh? A cuestionarme. Delante de todos. ¿Qué te está pasando, Daniel? Maestro, yo amo a Sandra. Nos amamos, por favor, se lo suplico. No me la quite, por favor. Daniel, ella es virgen. Tú lo sabes. Conoces perfectamente las leyes de nuestra fraternidad. Sabes que le pertenece al líder. Pero usted hizo esas leyes. También puede hacer una excepción, puede cambiarlas. Daniel, yo te he educado para que te conviertas en mi sucesor. Has decepcionado. ¿Te acuerdas la basura que eras? Te recogí en la calle. Que no se te olvide, Daniel. Te di una vida. ¡Una familia! Yo le juro que le sigo siendo fiel. Soy leal. Te lo juro. Está bien. Demuéstramelo. Habla con ella. Habla con ella y dile que... Claro. Que tiene que entregarse a mí en cuerpo y alma. ¿Quieres que me entregue a él? Es la ley, mi amor. Lo siento. Y no sabes cómo me duele, pero... No, Daniel. Las leyes que nos impone el maestro son injustas. Solo nosotros tenemos derecho a decidir sobre lo que queremos hacer. Donde hicimos un juramento. Tenemos que cumplirlo. Bueno, entonces, vámonos de aquí. Nada nos retiene a quedarnos. ¿Qué estás diciendo? Nadie puede dejar la fraternidad. Bueno, pidamos la ayuda a tu papá. ¡Huyamos! Sandra, tú me amas. Nunca había sentido esto por nadie. Tú me salvaste la vida, me devolviste la alegría, me diste una razón para vivir. Estaría dispuesta a todo por ti. Entonces, haz lo que te digo. Tú tomaste tus decisiones. Entrégate al maestro. Mientras conviértete en su esposa. Las mías. Sandra. Mira cómo da mil vueltas. Sandra. Tu vida y la mía.
sufras por ella. Así tenía que ser. Déjame solo, Teresa. No quiero hablar con nadie. Daniel, estoy harto. Daniel, le pedí al maestro que me dejara ser tu pareja y me dijo que sí. ¿Qué? Siempre me has gustado, Daniel. Te deseo tanto. Déjame ayudarte a olvidarla. ¿Tú no eres virgen? ¿Y qué estabas pensando para creer que podías engañarme, mentirosa? Perdóname, Marcos, es que yo no te mentí en ese momento. Daniel y yo todavía no. ¿Entonces? ¿Entonces estuviste con él? ¿Acabas de estar con él? Como se los prohibí estrictamente a los dos. Nos amamos. No pudimos evitarlo. Pero yo renuncié a él para ser tuya. Esta traición la van a pagar muy caro los dos. Pero especialmente Daniel. Porque tiene que aprender que conmigo no se juega. Telemundo Internacional. Tomaste tu decisión y ahora me pide perdón. Decisiones que cambian la vida. Decisiones la tuya y la mía. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Mira cómo da mil vueltas tu vida y la mía. Creo que subestimamos a tu padre, Daniel. Se le ha pasado escribiendo artículos muy desagradables sobre nosotros. No lo podemos permitir. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? Nada. Yo creo que sí, Daniel. ¿Sabes? Es muy probable que tu papá te vuelva a buscar en el pueblo. ¿Esto es insinuado que...? ¿Qué? Daniel. Te quiero dar una oportunidad de que me demuestres de qué lado estás. Tienes que librarnos de él. Pero, no, basta. Ya, basta, por favor, ya, basta. Está bien, muchacho. Daniel, ya, está bien. Tranquilo. Shh. Tranquilo. Está bien. Solo piénsalo. Es lo único que te pido. Piénsalo. No debiste haber venido. No te preocupes. No hay nadie cerca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? No sabes cómo he sufrido con él. Abusa de mí todos los días. Tengo miedo. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Vas a tener un hijo? Vamos a tener un hijo. ¿Vamos? ¿Nosotros? ¿Un hijo? Pero Marco se enteró y me ordenó que aborte. ¿Qué? No puede ser. No, pero esta vez no le voy a hacer caso, no lo voy a obedecer. Pero es que Marcos está loco. ¿Sabes lo que me dijo hace rato? ¿Qué? Que como mi papá ha estado publicando cosas en contra de nosotros en los periódicos, quiere que lo mate. ¿Qué? Pero es que eso es horrible. Daniel, tenemos que huir de aquí. Ya no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Vámonos. Sí, tienes razón, Sandra. Vamos a hacerlo esta misma noche. Sí. Sí. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Y esa pistola? ¿De dónde la sacaste? Escúchame. Creo que sospechan de nosotros. ¿Qué? Tomé la pistola del cuarto de Marcos. De estar por acá. No.
Vámonos. Búsquenme por otro lado. ¡Órale! ¡Órale! Sandra, escúchame bien. Tú adelántate. No. Sí, sí, te veo en el río. Adelántate. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Tengo que distraerlos. Escúchame. Si algo me pasa... No, ¿cómo que si sí, algo sí, Sandra, pasó, Sandra, juntos? Óyeme bien. Si algo me llega a pasar, quiero que le cuentes a mi papá. No. Lo buscas y le platicas absolutamente todo. ¿De acuerdo? Ve, Sandra. No. Ve, Sandra, corre. Corre. Esa pistola es mía, Daniel. ¿A dónde iba Sandra? No te voy a decir. Seguramente iba a ver a tu padre. Mala decisión, Daniel, muy mala. Vamos a tener que tomar medidas extremas. Tú no puedes hacer nada. Seguramente mañana antes del amanecer va a estar toda la policía aquí. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la muerte? Sobre el suicidio en particular. Estás completamente demente. ¡Estás loco! Siempre supe que este día iba a llegar. Daniel. Pero... estamos preparados. ¿Qué es eso? El mundo no va a poder detenernos. Esto es la liberación. Daniel, todos los que estamos aquí vamos a ser libres. Nos vamos a ir juntos todos. Nos vamos a ir... muertos. Libres. Libres. Libertad igual a muerte. Sandra, ¿qué le pasa? Caminé toda la noche. Voy a llamar a una ambulancia. No, solamente estoy cansada. El que está en peligro es Daniel. ¡Lo van a matar! Como ya se enteraron, tenemos a dos traidores que han intentado destruir nuestro sueño sagrado. Ellos son Sandra y Daniel. ¡Daniel! ¡Sandra! Logró escapar anoche para contarle a la policía toda clase de mentiras acerca de nuestra comunidad. ¡La policía está por venir! Para arrestarnos a todos. Pero no queremos eso, ¿verdad? ¡No, no, no lo queremos! No, no, no. Nosotros, hermanos, podemos contra ellos. Nosotros podemos contra todo. ¡Podemos! Contra la sociedad putrefacta que lo único que quiere es destruirnos. Y la única manera, la única, es liberarnos de la cárcel que es nuestro cuerpo físico. Hermanos, beberemos este suero, este dulce suero, bendito, suave al gusto. Con él, hermanos, podemos caer en un sueño profundo y suave y poder alcanzar así la unión. Con la energía universal. ¡No lo escuchen! ¡Silencio! ¡No lo sigan! ¡Ustedes merecen vivir! ¡Ese tipo es un loco que lo único que quiere es satisfacerse a sí mismo, pero no lo escuchen! ¡No lo sigan! Así habla un hermano que ha perdido el camino. Raúl, llévatelo. Después me encargo de él. ¡No, no reaccionen!
¡Reaccionen! ¡Ese tipo se cree Dios, por favor! ¡Escúchenme! ¡Reaccionen! ¿Quién? No teman, hermanos. Vamos a comenzar. ¿Quién quiere? Tú. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tú, hermano? Hermana. Teresa. Ven. Me complace que seas tú la primera. Ven, no temas. Bebe. Toma. Toma. No, maestro, no me obligue, por favor. No, déjeme ir. Teresa, Teresa. Por favor. Solo tienes que beber. No, por favor. No. No tenemos elección, hermanos. No hay otra liberación. Más que esta salida dulce, este escape, bendito. El que no beba será considerado un traidor y tendrá un final infame. En lugar de alcanzar la gloria y el universo y el paraíso que nos pertenece exclusivamente a nosotros, hermanos. Hermanos, vengan conmigo. Volemos. Acelérele, por favor, acelérele. Tengo un mal presentimiento. Tenemos que llegar. ¡No! ¡Daniel! 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 ¿Dónde está Daniel? Daniel no está aquí. ¡Daniel! ¡Espérame, Sandra! ¡Daniel! ¡Espérame! No, no, Marcos, por favor. Por favor, Marcos, no. Ha llegado el momento de la eternidad. No. Lo sientes, ¿verdad? Como yo. Oh, ¡Sandra! Manuel. ¡Sandra, estás bien! ¿Tú? ¿Estás bien? Sí. Hijo, ¿estás bien? Sí, papá. Hay que ayudar a los demás, llamar una ambulancia. Sí. Ya vienen para acá, ¿eh? Pero no creo que puedan salvarle la vida a muchos. Daniel. Daniel. No pudieron con nosotros. Somos libres. Somos libres. No puede ser. ¿Qué es esto? No puede ser. Pero Marcos estaba completamente loco. Perdóname, hijo. Por mi culpa acabaste metido en todo esto. No. No, no te preocupes, papá. Lo más importante es que ahora sé que no estoy solo. Empacaste todo y fuiste a buscar algo mejor. Sí, así es. No hay manera de olvidarte. Nosotros tampoco estamos solos. Decisión.